Vamos a ver cómo organizar una sesión para mezclar. Esto es muy importante porque en este paso vamos a ordenar toda nuestra sesión para que después no tengamos que hacer pasos de limpiar tracks, nombrar tracks, etc. Configuración de la sesión. El setup es tan crítico como la mezcla misma, ya que nos permite trabajar de la mejor forma por largos periodos de tiempo. Nos vuelve eficientes debido a que todo está bien nombrado y asignado. Después de realizar la configuración no tendremos que hacer pausas por algo técnico. Y vamos a poder dividir el setup de la sesión en preparar la sesión y prepararnos nosotros mismos. Lo primero que voy a hacer es un Save Copy In para tener una copia de seguridad de mi sesión. Puede ser que yo más adelante cometa algunos errores, no sé, borré algunos archivos, pueden pasar muchas cosas. Entonces hago un Save Copy In, voy a File, Save Copy In, y acá selecciono que sean todos los audio files, Sample Rate, al mismo Sample Rate al que llegó la sesión, y el Bit Depth. Hago el Save Copy In. Ok, cuando ya tengo mi Save Copy In, pues he abierto mi sesión y aquí está. Es muy importante borrar los tracks que no me sirven. Si se fijan, aquí hay una cantidad de tracks al lado izquierdo, referencia, voz, bueno, etcétera. Puede ser que la referencia me ayude de algo, pero estos de voces, guía, todo esto no sirve realmente. Voy a tratar de limpiar mi sesión lo más que pueda. También tengo unos auxiliares. Como yo soy quien voy a mezclar, pues necesito limpiar toda la sesión. Esto no me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque no conozco el ruteo de esta persona que hizo esta grabación. Y pues si me llamaron a mí para mezclarlo es porque quieren que yo de todo mi toque, todo mi color, etc. Lo otro que debo de hacer es nombrar mis tracks como son. Entonces aquí, si se dan cuenta, dice voz 2, voz 2 duplicada, voz 2 duplicada, voz FX, etc. Pues digamos que se entiende, pero no tanto. Entonces puedo yo poner, por ejemplo, y según esta sesión que ya la conozco, esta puede ser la voz principal o voz hombre. ¿Okay? Aquí puedo poner voz hombre A o, bueno, como ustedes lo decían, pero es importante que se sepa qué es. Hay veces las personas ponen el nombre de la persona y pues no se entiende mucho. Voz FX, bueno, por ahí está bien. Coros 1L, Coros 2R. ¿Sí? Drums 1, Sub Bass. Entonces aquí puedo cambiar este Sub Bass sin la M que salía acá. Warmer, de pronto puedo dejar Pad. Ok, aquí estas guitarras también. Dice R2, R1, bueno, etc. Entonces yo debo de nombrarlos tal cual como es. ¿Sí? Por ejemplo, estas guitarras son de nylon. Entonces aquí los nombro como debe de ser. También es importante guardar una copia de esto en la nube. Uno no sabe qué pueda suceder, si se pierde el disco duro, bueno, pueden pasar muchas cosas. Y al ser esto algo muy importante, es mejor guardar una copia de seguridad. Lo podemos hacer tal cual como les acabo de decir, Dropbox, el Google Drive, la nube que ustedes quieran escoger está bien, pero guardar una copia de seguridad. Vemos esta sesión y nos damos cuenta que hay varios clips, varias regiones que están silenciadas. Yo por equivocación podría, digamos que, habilitarlas. Entonces lo mejor sería consolidarlas. ¿Sí? Puedo deshabilitar el audio elástico, si dado caso lo tiene, y consolidar. Si se dan cuenta, hasta aquí ese coro 2 no tiene nada, entonces borro este track. Antes de consolidar sucede mucho, y es que puede ser que los tracks no tengan crossfades, ¿sí? Si no los tienen, ustedes pueden realizarlos simples con Command F, les sale la ventana de Batch Fades y pueden ajustar los crossfades, que sería como lo más importante, inclusive Fade Out también. No les aconsejo hacer Fade In porque a veces lo hago, no sé, en un bombo y puedo dañar la transiente. Y ahí sí consolido. Entonces se dan cuenta que ya es otra cosa. Yo ya sé que los tracks están enteros. Por eso es tan importante hacer el backup, porque si hacemos el backup, si nos queremos devolver a algún paso, de pronto borré algún track que no era, pues ahí está. Es muy importante esto que señalamos acá. Borrar los tracks vacíos que no aporten nada a la mezcla. Desactivar y esconder tracks que no se usen para liberar los recursos. Reordenar los tracks, es decir, moverlos según la similitud que tengan. Guitarras, batería y percusión, voces juntas. Entonces, por ejemplo, estas son voces. ¿Sí? Todas estas son voces y están por allá arriba. Personalmente prefiero dejarlas aquí como casi a lo último. Las voces principales les pueden poner algún color y las voces secundarias otro color. Todo lo que son drums puede ir con un color, si se dan cuenta. Este clic de pronto no me aporta nada, lo voy a esconder. Las guitarras acústicas puede tener un color, las guitarras de nylon puede tener otro color. Los colores que ustedes escojan están bien. Igual les voy a dar una guía de colores por si la quieren tener. Los efectos, otro color. Aquí hay una guitarra limpia, vamos a asignarle otro color. Este es un sintetizador, otro color. El bajo. Ese whisper es una voz, entonces puedo poner voz whisper y le doy el color. Y si se fijan, pues ya esto quedó bastante ordenado. A mí me gusta personalmente dejar baterías, bajos, guitarras. Pads, teclados, leads. Los efectos me gustan dejarlos aquí arriba después de la batería. Ya es como ustedes lo quieran tener. El master lo puedo tener al final. Y así ya tengo organizada mi sesión. Importantísimo. Ustedes tener markers. No sé, verso 1. Precoro 1. Coro 1, etc. Siempre nombrar la sesión. Siempre tener un master fader. Les quiero bajar esta guía de colores, pero como les digo, ustedes pueden usar la guía que quieran, los colores que quieran. Esta se usa bastante, la batería café, percusión café claro, el bajo rojo, al igual que las voces, bajo sintetizador morado, guitarra azules, teclados verdes, sintetizadores un morado más claro, los brazos un amarillo, backing vocals naranja. Como ustedes quieran hacerlo está bien, lo importante es que se entiendan su código de colores. Hablando de los markers, nos van a ahorrar mucho tiempo en una sesión de mezcla. Ustedes pueden dejar un pre-roll siempre para reproducir de 2 compases y poner un marker en cada sección, como les mostré ahorita. También markers en los fills de batería, porque a veces necesitamos que esas pequeñas partes se escuchen súper bien. Entonces los markers en los fills de batería son necesarios. Y en momentos en los que queramos realizar algo importante, no sé, un solo de guitarra, algún efecto, etc. Entonces, esto es con la organización de una sesión para mezclar. Recuerden hacer su backup, recuerden borrar lo que no les sirve, consolidar, colorear los tracks, etc. No he mezclado absolutamente nada en este momento, pero tengo mi sesión ordenada para poder comenzar a mezclar.